Cansado. Pero se te ve bien, se te ve muy bien. Creo que estás aprovechando muy bien el espacio corto que tienes entre pelea y pelea, ¿no? Sí, gracias. Me siento en perfectas condiciones. No tuve descanso. Descanso, bueno. Esa brecha tan larga. Realmente el descanso que tuve, los días que tuve fue descanso activo. Y ya desde temprano me puse ya para mi preparación para la próxima pelea. La próxima pelea en junio. Y aquí estamos dando lo mejor de sí. Señores, aquí estamos. Vinimos a Deerfield Beach porque Junior Johnson está preparando la hacienda, en todo caso abriendo el campo de entrenamiento para su siguiente pelea en Nueva York, en el Turning Stone Resort Casino, el próximo 6 de junio. Yudel, aquí termina. La vez pasada vamos a acompañar también a Yudel y terminó acá en el campo de entrenamiento y regresa a la playa. Pero antes de que ya te viste aquí en la playa, siempre corriendo, parte de tu preparación, quisiera que me hablaras un poquito en referencia a la última pelea. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo? Pasaste mucho tiempo, casi 8, 9, 10 meses sin pelear y creo que fue importante, ¿verdad? Fue una pelea bastante fácil, 8 rounds que prácticamente no te dan ninguno, pero tú, ¿cómo te sentiste física y emocionalmente? Primeramente quiero saludar a todos los fanáticos del Dios Bien. En la pelea pasada me sentí físicamente y técnicamente me sentí bien, ya que llevaba una larga temporada sin pelear, sin subir al ring. Llegué los dos tornados, ya que lo necesitaba. Y bueno, tuve la victoria sin ningún tipo de problema. Y ahora estoy aprovechando la preparación pasada junto a esta hora que para el 6 de junio para que vamos a subir al cuadrilátero de nuevo y estamos esperando que nos venga el oponente para allá terminar. Empezar a trabajar en los detalles. En relación a eso, ¿tú crees que estos cortos espacios son los que necesitas? Son estos cortos espacios porque yo te veo muy bien. La última vez yo vine gradualmente viéndote pues entrenar y ir recuperando la forma después de ese largo periodo sin entrenar. ¿Tú crees que esto te beneficia mucho? ¿Es saludable para el peleador, para el boxeador mantener esta actividad? Pierde el ritmo así mismo, como se dice, es un campo entrevistado y no se decide. Y debido a eso, ya después el cuerpo no te reacciona a hablar. Pues claro, aquí estamos. Yudel Johnson, creo que está de regreso. Has obtenido 3 victorias prácticamente en fila. ¿Qué es lo que viene para Yudel después de esta pelea? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué hay que me puedes contar? Quiero decirle a todos los fanáticos del Coliseo Cubano que Yudel está aquí ya, me estoy preparando al 110% y espero tener mi victoria el 6 de junio sin ningún tipo de problema. Quiero invitarlos a todos que no se pierdan la cartelera. ¿Estás como main event, la pelea principal? Bueno, me dieron esa oportunidad y voy a aprovecharla al máximo para todos mis fanáticos. Para todos mis seguidores, los seguidores del Coliseo Cubano, una vez más, los invito a que no se pierda la pelea. Ahí ya está, por cierto, un amigo, un muchacho cubano, Willy Suárez, que permanentemente pues, nos está preguntando a nosotros de este lado, pues él vive ahí en La Vega, y permanentemente está en contacto con nosotros tratando de averiguar qué es lo que hacen ustedes, como tú, Yudel, Humberto, todos los muchachos de este lado de la costa. Yo pues le digo a él y a todos los muchachos que siguen la página pues, de Willy Suárez en las redes sociales,
boxeo cubano usa. Creo que aquí está Yudel, creo que está de regreso, creo que va a haber una buena pelea. Yudel, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a Bruno Suárez, ya que es uno de los mejores seguidores del boxeo cubano. Y te prometió la camisa. Oh, gracias, saludos para ti. Estamos contigo ahí. Bueno, señores, ahí tuvieron a Yudel Johnson. Quizás más adelante vengamos en otra oportunidad, o allá en el gimnasio Iron Mike Productions vamos a tener otra oportunidad o varias oportunidades, Yudel, para comenzar. Sí. Un millón de gracias a todos y aquí estamos. Cuídense.